Tenemos una actualización informativa, se ha cerrado una de las aduanas en Tecumán, San Marcos, y es Joel Navarro con los detalles al respecto. Muy buenas tardes, Joel, adelante. Joel. Se nos informa que está cerrada una de las aduanas que están en Tecumán, San Marcos, y ya tenemos en línea a Joel Navarro para que nos brinde más detalles al respecto. Adelante, compañero. Buenas tardes, Eli, buenas tardes, amigos televidentes de Noticiete. La información que se genera en el municipio de Tecumán, San Marcos, es la siguiente. Un grupo de tramitadores, quienes manifiestan inconformidades con empleados de la SAT, en la aduana Tecumán número 2, en horas de la mañana mantienen cerradas este día dicha aduana, según indican que las inconformidades son por mucho reajuste en las pólizas de vehículos. Solicitan cambio de personal administrativo, reducir el valor de pago de parqueo, revisión de vehículos lo más rápido posible cuando salgan con el selectivo rojo, agilizar la póliza menores de mercadería, entre otros, y también otras peticiones. Para no permitir nuevamente destrozos en dicha aduana, los de seguridad y personal que realizan mantenimiento cerraron las puertas para evitar ser objeto de enfrentamientos y que pudieran quebrar mostradores, entre otros enseres importantes. Los manifestantes piden a la SAT que de inmediato solucione el problema que manifestaron, de lo contrario seguirán su postura con la toma de la aduana número 2 en Tecumán, San Marcos. Un reportaje desde San Marcos por Joel Navarro. Adelante, Eli.